Buenos días, señor. No, quieto, quieto, quieto. Uy. Buenas noches. Buenos días, don Ricardo. ¿Es cierto? ¿Ya amaneció? ¿Qué tal? Buenos días. Ya se levantó. Ay, 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 ay. Ay, qué golpazo. Ay. 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 Levantada a medianoche, mi vida. No seas cínico, son las 7 de la mañana. Ah, caray. Con tanto trabajo no me di cuenta que era tan tarde. Tan temprano, querido. Sabes, tuvimos una junta muy importante en la oficina y cada quien se puso a discutir sus puntos de vista. Y claro, aunque se perdió mucho el tiempo, pues valió la pena porque la cosa iba saliendo. ¿Qué pasa, mi vida? ¿Por qué no me contestas? ¿Estás enojadita conmigo? ¿Mi cielo? Claro. Eso sucede. El marido sale a trabajar, a ganarse el pan con el sudor de su frente. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando llega a su casa no se encuentra ni siquiera una sonrisita de su mujer. Ni un besito. Pues tú te lo pierdes. Señor. No, señor. Estate quieta, mi vida. Señor. No, por favor. ¿Eres tú? ¿Qué diablos quieres? Perdón, ¿estás seguro? Sí, señor.
Caray, eso hay que investigarlo. Dame las pantuflas. Aquí no, señor, por acá, en el coche. No, en el coche, señor. Sí, no, mi hija, no me empuje, hombre, yo puedo solitar. No, ve, ahí voy, solitar. Lo ve. Oye, ¿pero qué le haces aquí? Si yo creí que te habías bajado con Juan. Me quedé dormida. Ay, mi cabeza. Bájate, bájate inmediatamente. No puedes quedarte aquí. Pronto te tienes que ir porque si no me vas a meter en un gran lío. Luego viene el ogro y esto se va a poner... ¿El ogro? Por favor, Elcita, déjame explicarte. No, mira, te preocupes, yo... no te preocupes. A ver qué quiere desayunar la amiga del señor. Sí, señora. Espérate, Teresita, yo te juro que no tengo nada que ver con esto. Déjame explicar. A ver, cariño, ¿qué tienes que decirme? Pues de pronto apareció. Yo estoy seguro que se subió en un alto porque yo vi un policía que hizo... Y claro, yo me paré. Viejas resbalosas. Nada más lo ven uno guapo y se trepan al coche. Espérate. Disfruta, cariño, que te queda muy poco tiempo. Pero, Teresita, escúchame, si solo fue una broma, hombre. Fue una broma. ¡Te estoy hablando! ¡No seas maleducada! Cuando tu marido hable, párate y escúchalo. No lo dejes con la palabra en la boca. Siempre maleducada. Era tan bueno, mi Ricardo. Hereda usted toda su fortuna. Por ti, Ricardo, que estás allá abajo. Salud.
libre como los pájaros. Buenos días, señora. Buenos días, Margarita. ¿Alguna novedad? Las nuevas alumnas están listas ya. Sí, sí, me acabo de cruzar con ellas. ¿Va a darles la bienvenida o debo leerles el discurso de siempre? No. En esta ocasión les hablaré yo. Carlotita, buenos días. Habla Ricardo Hernández. Ah, sí, ¿cómo le va, Ricardo? Bien, gracias. ¿No está por ahí Juanito? Es que debe haberse levantado muy temprano el hombre, ¿verdad? No, ni siquiera llegó a dormir, pero ya verá cuando lo haga. No le haga nada, Carlotita. Lo que pasa es que el pobre trabaja mucho. Gracias. Saludos a la familia. De mujer a mujer les confieso que he triunfado plenamente en mi vida matrimonial. Gracias a mi preparación en todos los aspectos. Íntimos, morales y físicos. Les aseguro que muy pronto verán los resultados de este curso que hoy inician. Bienvenidas, amigas. A ver, muchachas, vamos a comenzar con el primer ejercicio de calentamiento. Traten de hacerlo igual que yo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, ¿te das cuenta? Son torpes, lentas. Cometen constantemente errores, equivocaciones. En cambio, los movimientos de la maestra son perfectos, precisos. ¿A qué se debe? A la práctica, al entrenamiento constante. El crimen es igual, se practica. Si ensayas, puedes llegar a realizar el asesinato perfecto. Tienes que lograrlo, Elsa. Practica. Eso es lo que necesitas. Y eso es lo que vas a hacer. ¿Sabes lo que has hecho? No. No me digas nada. La fiesta de anoche me parece una pesadilla. Jessica, nuestra amiga amaneció dormida esta mañana en mi coche. ¿Y qué? Yo amanecí dormido en una banca de la Plaza del Centenario. Ay, sí, ya sé que no has llegado a dormir a tu casa. ¿Y cómo iba a llegar? Si me dejaste en otra calle y sin un solo centavo. ¿Y encima de eso? Tuve que esperar a que abrieran la oficina para sacar plata y venir aquí. Oye, tenemos que pensar algo y pronto, ¿eh? Porque Elsa está muy extraña y es capaz de cualquier locura. Le aseguro, señora, que es el mejor de todos. ¿Aunque la rata sea demasiado grande? Sí, señora, es el veneno más efectivo que tenemos. Está bien, me lo llevo. Gracias. Ay, no me haga reír que me duele la cabeza. Esta es muy buena idea, estoy seguro que se la traga. Claro, hombre, no puede fallar. Esto merece un brindis. Salud. Gracias. Licor. Licor. Ahora. Ahora. Tienes razón. Si no, ¿cómo crees que nos la vamos a curar? Claro, además, con tanto calor, nos vamos a deshidratar. ¿Nos tomamos esa copa? No la tomamos. No estés tan segura. Tienes que probarlo primero. Bueno, sí, soy yo. ¿Cómo te va, Genoveva?
Muy bien, Elsa. Te llamé porque aquí en el salón me enteré de un chisme grande. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata? Pues se trata de Ricardo. Figúrate que cuando... Sí, sí. ¿Sí? Sí, no me digas. ¿Por qué no vienes a la casa a comerte unos chocolates y me sigues contando? Bueno, sí, sí, te comprendo. Será mejor que te lo siga contando personalmente para que nadie más se entere. Me imagino ha de ser muy molesto para ti. Sí, sí, en media hora estaré lista. Adiós, querida. Chismosa indecente. Es tu oportunidad, Elsa. Pruébalo. El veneno. Estrénalo. Solo un chocolate, Elsa. Con eso es suficiente. Uno solo. Usted, señora. Mi querida Genoveva, te estaba esperando. ¿Cómo estás, Elsa? Qué linda tienes tu casa, Elsa. ¿Te gusta? Mucho. Dichosos los ojos. Es un milagro que me visites. Si no te lo digo, no lo haces. Tú sabes, todo el día ocupada con la casa y los chicos. Lo importante es que ya estás aquí. En estos casos es cuando se demuestra la amistad. Te agradezco mucho tu llamada. Todo con tal de salvar el matrimonio de una amiga. Ahora, ahora es el momento. Un chocolatito. No, gracias. Estoy gordísima. Tengo que cuidar la línea. Si estás más delgada que nunca. Pruébalo. Está riquísimo. Bueno, ya que insistes... Están deliciosos. Y con lo que me gustan a mí los dulces. Pues come los que quieras. Prueba más. El próximo tiene que ser este. Salud, compañero. Salud, diputado.
Oiga, ¿no está usted medio aburridón aquí? Sí. Esta es la quinta copa que me tomo con usted solo. ¿Quinta? Es la octava, arquitecto. ¿La octava, contador? ¿Octava? Mi querido bombero, sírvame la novena. ¿Sabes qué es lo que nos falta? ¿Qué? Nos falta perfume. Sí. Elemento. Sí. Y si organizamos una fiestecita árabe, así con dunas, con odaliscas, con arena, con túnicas. ¿Túnicas? Sí. No, 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 es mucha ropa. ¿Mucha ropa? Entonces un safari. ¿Safari? Sí, así con taparrabitos y con huesitos y con... Sin taparrabos. Sin huesitos. On the rocks. ¿On the rocks? Con ritmo. ¡Ara! ¡Sabrará! ¡Chango, chango, chango! Mira, 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 mira lo que está ahí. ¡Olga! ¡Olga! Sí, Olga y los muchachos. Mira, llámalos discretamente para que nos hagan el fondo musical. Bueno, pero que nadie se entere aquí en el hotel que vamos a hacer una de nuestras... cacerías. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a llamarle un grupo de gacelitas y... y le da... ¡Olga! 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 Y eso es todo. Como comprenderás, era necesario que tú te enteraras. Gracias, te lo agradezco mucho. Tienes que comértelo, Genoveva. No, ese no. Otra vez falló. La llaman por teléfono, señora. Enseguida voy. Ahora vuelvo. Anda, querida. Era Ricardo que quería hablar conmigo, pero le colgué. Hiciste bien, Elsa. Al fin se lo comió. Ay, Dios, a ver si nos enfría enseguida. Bueno, ya me voy, querida. Se me hace tarde. Sí, sí, qué bueno. ¿Cómo? Digo que qué bueno que viniste. Ah. De cualquier cosa te informo enseguida. No creo que escuches nada más, querida. Eso espero, Elsa. Adiós. Ahora, solo esperar. Las rosas. Quita dormir. Este no se dio cuenta. Sí. Mi cama. ¿Dónde está mi cama? ¿Dónde está mi cama? Su cama está en la otra habitación, señor Hernández. Momento, señora de Hernández. Yo soy el hombre de esta casa y tengo derecho a saber cualquier cambio que se haga en ella, ¿o no? Perdón. Por poco me rompo la nariz. Digo, la mano. La mano, quiero decir. Qué lástima. Si te hubieras roto la cabeza, me hubieras ahorrado mucho tiempo. ¿Dónde dijo usted que puso mi cama? Está en la otra habitación, señor Hernández. Madre desnaturalizada. Desde este momento me voy para siempre. A la otra recámara. Igual a esta. ¿Cómo habrá amanecido Genoveva? ¡Mami! ¡Mami! Sí, ¿qué pasa, hijo? Ya me voy a la escuela. Está bien. ¿No me da dinero para mi lunch? Tómalo de la bolsa.
Mejor el negro, el de luto. Lo puedes necesitar. Ahora veremos cómo aprovecha el hombre los animales y las plantas. ¿Qué productos se obtienen de estos seres? ¿Y qué vegetales y qué animales les son dañinos? ¿Y cómo prevenirse contra ellos? Raulito, ¿qué estás comiendo? Nada, profesor. Ven acá inmediatamente y muéstrame lo que traes en las bolsas. Dámelos. A ver las bolsas. Al rincón. Bueno, sí, Genoveva, ¿es posible? ¿Eres tú? Claro que sí, ¿por qué te extraña? Ah, no, por nada. Creí que estarías todavía dormida. ¿Cómo? Te despertó el teléfono, sí. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Por qué me lo preguntas? No, por nada. ¿Entonces? No, es que te quería invitar a hacer ejercicio. Te lo agradezco, pero ¿sabes? Perdón, no estoy muy bien del estómago. Comí muchos chocolates ayer. ¿Te sientes muy enferma del estómago? Ah, un ligero dolorcito. Qué lástima. Digo que qué lástima que no puedas venir. Sí, otro día. Adiós. Qué bueno que probé ese veneno. Es una porquería. No mata ni una mosca. Ahora hablaremos de las plantas venenosas. Yo no sé, pero noto a Elsa muy rara. No me dice nada. Incluso le pregunté que si quería divorciarse. ¿Y sabes lo que me contestó? Que su conducta moral y su religión se lo prohibían. Y además añadió que ella estaba dispuesta a seguir siendo mi esposa hasta que la muerte nos separara. Eso está mal. ¿Eh? ¿Sí es whisky bueno? No, hombre, lo de Elsa. Ah, sí, sí está mal. Oye, Ricardo, fíjate que, pensándolo bien, yo que tú me prepararía. Sí, pero... ¿pero cómo y para qué? La vigilaría. Conocería todos sus pasos. Parece fácil. Pero no es tan fácil como parece. ¿No si contratas un investigador? ¿Un investigador? ¡Claro! Un detective. ¿Un detective para que siga a Elsa? ¿Y para que me informe? Estás loco. Detective. Detective para que siga a Elsa. Oye, ¿sabes que no es mala idea? Claro, y da la casualidad de que yo conozco al hombre que te puede hacer el trabajo. ¿Y es de confianza? Desde luego. Es el mismo detective que contrató a mi mujer para que me siguiera. Pero yo le pagué más. Y como me siento algo cansada y nerviosa, voy a recluirme en retiro. Una semana en un convento. No se preocupe, señora. Yo me encargo de todo. Gracias, Margarita. Te lo agradezco. Ay. Y es por eso que decidimos contratarlo. Ay. ¿Y hace cuánto tiempo que sospecha usted de su mujer? No, no, si no soy yo, es él. Ah, usted. Sí, yo. Le prometo que haré todo lo posible por darle la información que usted me solicita de una manera discreta. Gracias, muy amable. Y en cuanto a sus honorarios, no se preocupe, yo le daré mucho más de lo que usted me pide. Y además le prometo una gratificación. ¿Sabe? Estos últimos días he notado a mi mujer muy extraña, muy rara. Cada vez que me ve, se sonríe, pero se sonríe con una sonrisa muy maliciosa. Yo estoy seguro que está tramando algo.
Así que usted tiene que averiguar qué cosa es lo que está tramando, aunque tenga que seguirla hasta el fin del mundo. Ahora escoger a tu víctima. ¿Qué tal este? A ver, la cara no, no se parece a mi Ricardo. Este sí, no, no tiene su peso. Este que está tan triste, no, seguro está recién casado. Este, demasiado feliz. Que me ha estado mirando todo el día. Parece bastante aburrido. Elsa, has encontrado a tu hombre. Al ataque. ¡Mi tobillo! ¡Mi niña! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Seguro está hecho trizas mi hueso! ¡Le duele aquí, mucho! ¡Aquí! ¿A dónde? Permítame ver dónde. ¡Ay! ¡Me duele tanto! ¿Cuál hueso? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay, qué me habrá pasado, Dios mío! No está hinchado, no debe ser nada. ¡Ah, no, claro! ¡Como a usted no le duele! ¡Ay! Debe ser una lesión interna. ¿Quiere que llame un médico? No, no quiero que se moleste más por mí. Oh, pobrecita. Yo la voy a ayudar, señora. Se lo agradecería tanto. Al fin y al cabo, yo aquí vivo. Ah, ¿aquí vive? Sí, no tiene por qué ir. ¡Aquí! ¡Ay, cuidado! Señora, me va usted a ahogar. Sí, por favor, mi bolsita. Sí, señora. Mi sombrerito. ¡Ay, ahora qué dolor! La bolsita. Y mi mascadita, por favor. Sí. Ay, Dios mío. Ay, me ayuda, por favor. Sí, señora, si es que puedo. Se lo agradecería tanto. Sí. Ay, no olvide mi piña. Ay. No se preocupe. Ay, ya estamos llegando. Creo que no debe ser nada. Ay, ya no. No se preocupe. Ah, ha sido usted tan amable, se lo agradezco tanto. Ah. Yo creo que con un buen masaje y un poco de árnica se va a pasar. Sí, sí. Y se nos va, se nos va. Sí. Cuídelo, otro tobillo. Qué suerte tienes, Elsa. Es justamente lo que necesitas para tu segundo ensayo. ¿Duele? No. Es usted un verdadero maestro. Me siento muchísimo mejor. Ah, buena señal. Muy buena señal. Dígame, ¿está aquí con su familia? No, ¿quién? Yo no, no. Yo soy un hombre completamente solo en el mundo. ¡Qué bien! ¿Cómo dijo? ¡Qué bien que me estoy sintiendo ya! Oh. Cuidado, Elsa. Estás pisando terreno peligroso. Declínalo ya. Listo. ¿Cómo se siente? Muy bien. Ahora, ¿me permite? Lavarme las manos. Sí, pase. Gracias. No, es demasiado violento para empezar. Además, hace ruido. Busca otra cosa. El florero. Eso es. Pégale con el florero. Tiene buen peso. Envuélvelo en algo para no lastimarle la cabeza. ¡No pierda tiempo! No creí que fuera tan resistente. No.
No pierdas la serenidad, Elsa. Diste un buen golpe. No lo desperdicies. ¿No te apresuraste? Ni siquiera sabes su nombre. Ernesto Contreras, detective privado. Vaya, debes estar contenta. Has hecho un gran trabajo para hacer tu segundo caso. Ahora cometer tu segundo crimen perfecto. Bueno, al bar, por favor. ¿El bar? Mire, mándeme un coñac doble. Cualquiera, sí, cualquiera. Aquí a la suite. No se tarde mucho, por favor. Espero que Ricardo pese mucho menos. Créame, señor detective, que siento hacer esto, pero no hay otro remedio. ¡Voy! ¡Un momento! ¿Quién es? El servicio de bar que pidió. ¿Su pluma? Un momento. Tome. Gracias. Señorita, ¿me manda un bellboy? No, mejor dos. Es bastante pesado lo que van a cargar. A la suite A. Muchas gracias. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Así, el coñac. ¿Dio botones, señorita? Sí, pasen, pasen. ¿Qué vamos a bajar? Ahorita les digo. Por aquí. Esto. Al señor se le subieron un poco las copas y lo tengo que llevar a su casa. Ayúdeme a llevarlo al carro. ¿Qué pasa? Pronto, por favor. Thank you.
sentirá muy apenado cuando sepa que todo el hotel lo vio como lo sacaron. No podríamos usar el elevador de servicio para no causar tan mala impresión. Ustedes comprenden. Tiene razón la señora. Vamos a llevarlo por el ascensor de servicio. Muchas gracias, se los agradezco. Llévenlo ustedes. Yo iré por el otro elevador para recoger las llaves de mi coche en la administración. Los espero en la puerta de atrás del hotel, ¿eh? Muy bien, señora. Todo va saliendo bien, Elsa. Conserva la serenidad. Después, si es preciso, matas a los dos botones. Para eso traes la pistola. Este está más muerto que vivo. Tomó bastante, huele alcohol. Mañana cuando despierte se sentirá muy mal. Si es que despierta. Mi carro, por favor. ¿Qué número es su placa? ¿Placa? 1, 2, 3, 4, 5. Cadillac. Muy bien, señorita. Acomódelo aquí. Rápido. Bien acomodado, ¿eh? Eso es. Se lo han ganado, muchachos. Sí, gracias. Gracias. Si a un detective en caso extremo, no te será difícil matar a un policía. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes.
Viene cometiendo varias infracciones usted, señorita. Inclusive exceso de velocidad. Sí, señor, lo comprendo. Pero es que mi esposo está muy enfermo del corazón. Yo olvidé las pastillas en la casa. En este momento ando buscando un hospital. En verdad que tiene mala cara el señor, ¿eh? Sí, está muy malito en verdad. Pero viene por camino equivocado, señorita. Es que no conozco aquí. En este caso, sígame, por favor. Yo la llevaré a un hospital. ¿Eh? Acompáñeme, tenga la bondad. Ah. Tienes que hacer algo. Y pronto. ¡Oiga! ¡Deténgase! ¡Alto! ¡Adiós, señor detective! ¿Qué pasó? Una vieja loca que le hago la señal de alto. Me atropella, me estrella la moto. Va en un convertible marrón. Vamos a seguirla, compañero. Súbase. Tienes gasolina, Elsa. Señor, se me acabó la gasolina. No me quiere ayudar, por favor, fíjese yo aquí de turista. Con mucho gusto, señorita. Mil gracias. El agua se está ahogando. Vamos. Ven, vamos a salvarlo. ¡Córrele! ¡Bájese! ¡Vámonos! ¡Córrele! No, Elsa, no huyas. Podría sospechar. Ve con ellos, ayúdalos. Córrale, véganle. Rápido, rápido. Acuéstenlo aquí. ¡Qué horror! Morir así tan joven. ¡Pobrecito! No, no está muerto. Todavía le late el corazón. ¿Le late? ¡Ah, caramba! No está todo perdido. Todavía puedes asesinarlo. Ve por la pistola y dale un tiro. ¡Anda, date prisa! Cuidado, súbelo. Vamos, date prisa. Vámonos. Demasiado tarde. Recuérdalo siempre. La primera regla, no perder tiempo en decirse. Pobrecitos, qué golpe se han dado. No te desanimes, Elsa. Has fallado en dos ocasiones, pero la tercera es la vencida. Necesitas otra nueva víctima. Ah, Juan, ¿qué te parece?
Valiente solución. Resulta que contrato a un detective privado para que siga a mi mujer. ¿Y qué es lo que sucede? Que el pobre infeliz muere aplastado en un accidente automovilístico. Calma, hombre. No te pongas nervioso. No, no, no. Si no estoy nervioso. Estoy molesto. ¿Te sirvo una copa? ¿Copa? No. Óyeme, ¿y esto qué es? Ah, es un licor oriental o algo así que me regalaron hace tiempo. ¿Quieres probarlo? No, mejor prepárame un whisky. Ok. Bueno, bueno. Sí, habla el señor de la casa. Mira, hazme el favor de buscarme la chequera allí en el banco. No, hombre, en el banco del baño. Sí. ¿Cómo? ¿Cuándo llegó? Ah, sí. No, olvídate de la chequera. Yo la busco ahora que vaya para allá. Sí, voy enseguida. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara? Elsa acaba de llegar. Mejor. ¿Cómo que mejor? Claro, compañero. Lo que no puede investigar el detective, lo puedes averiguar tú con un poco de astucia. Escucharás en sus propias palabras lo que está tramando. Y así terminarán tus preocupaciones. No, mira, Juan, yo ya me cansé de jugar al gato y al ratón. Si quiere separarse de mí, que se separe. Allá ella. Ahora mismo voy para allá y pongo los puntos sobre las íes. El licor oriental. No, no podemos continuar así. ¿Acaso me crees tan tonto para pensar que estuviste metida en un convento? ¿Mm? Contéstame. Te exijo que me contestes antes de que se me acabe la paciencia. Tus deducciones son muy lógicas, querido. No podía haber tomado este divino color bronceado porque es lindo, ¿no? Psst. Asoleándome las ventanas de un convento. Ah, cínica. De modo que lo confiesas. ¿Qué cosa? Te exijo que me digas dónde estuviste. Descansando. Por cierto, donde estuve hacía un sol maravilloso. Maravilloso. Muy bien. Me comunicaré inmediatamente con mi abogado para que me consiga el divorcio a como dé lugar. No tan a prisa, querido. ¿Qué? Que muy pronto ya no me volverás a ver. Bien, eso espero. No te va a ser fácil matarlo. ¿Por qué no ensayas con uno de su mismo temperamento? Pero, ¿dónde vas a encontrar a uno que sea igual a Ricardo? ¿Dónde? Claro, ¿cómo no se me ocurrió antes? Juan es el hombre. Si logras cometer el crimen perfecto con él, después te será muy fácil despachar a Ricardo. Sí, dígame. Le llama la señorita Margot. ¿Margot? No me suena. Debo haberla conocido el año pasado. Bueno, sí, pásela. ¿Bueno? ¿Quién habla? Margot. ¿No me recuerdas? Claro, si todavía no me conoces. Pero cuando lo hagas, no te arrepentirás. Así lo espero, linda. Y dime, ¿cómo se te ocurrió hablarme? Desde hace tiempo que quería hacerlo. Te veo pasar todos los días. Vivo cerca de tu oficina. ¿Eh? ¿Vive cerca de aquí? Ah, entonces ya somos viejos amigos. Y como ya somos viejos amigos, te propongo una cosa. ¿Por qué no nos tomamos una copita y después almorzamos juntos? No sería prudente que nos viéramos en público. Sería peligroso. Tú me entiendes. Perfectamente. ¿Le parece que nos veamos en un lugar un poco más discreto? ¿En dónde? En un departamento. ¿Departamento de soltero? Bueno, te soy sincero. Es de un amigo.
Pero él no estará. Desgraciado. Seguramente es de Ricardo. Sí. Ahí estaré. A las 5. Voy a buscar algo para anotar la dirección. ¿Cuál es? Sí. Bien. Ahí estaré. Hasta las 5. Ya verán lo que les espera a ti y a tu amigo Ricardo. Bueno. ¿Quién habla? Sí. ¿Con quién deseaba hablar? Con Ricardo. No se encuentra aquí. Caray. Por un momento creí que era Margot. ¿Margot? ¿Aló? Bueno, ¿eres tú, Ricardo? Ah, ¿qué tal, Juan? Dime. Compañero, necesito tu departamento hoy a las 5. ¿A las 5? Sí, a las 5. Oye, ¿quién es la presa? Margot. ¿Eh? ¿Margot? Sí, palabra que me tiene intrigado. Bueno, ya me voy. Ya son las 5. Suerte, después me cuentas, ¿eh? Ok, chao. Avísase, Juan. Después me platicas. Bueno, dale, creo que aquí te buscan. Sí, aquí. Dale. Qué bárbaro, no cabe duda que tienes una suerte. Oye, dale, te cuenta, sí. ¡Ya, lárgate! ¿Con permiso? No se preocupe. Mi amigo es muy discreto. ¡Qué lindo departamento! Aquí no hay mujer que se resista. Me doy. Música clásica moderna o algo suave y romántico. Creo que sería más propio la marcha fúnebre. La marcha fúnebre. Digo, siento que esta noche va a suceder algo entre nosotros y quisiera enterrar el pasado. Pondré algo que se le parezca. ¿Ah, sí? Aunque te diré una cosa. No estoy de acuerdo contigo. ¿No? ¿Por qué? Porque el pasado se olvida en el momento en que se vive el presente. Es que el aparato es nuevo y no lo conozco bien. Sí, ya me doy cuenta. Suena muy lindo. Lo trajeron esta semana. Lo fabricaron especialmente. ¿Ah, sí? Debe haberle costado muy caro a su amigo. Sí, Ricardo pagó una fortuna por él, pero valió la pena. Desgraciado. Con razón no quiso comprarte tu abrigo. Claro, si todo lo bota en sus francachelas. Pero, ¿qué te importa si muy pronto lo vas a heredar, Elsa? Qué lindo se verá en la sala de tu casa. Prueba.
Estoy seguro que te gustará. No sabe mal. Parece muy... ¿cómo te diría? Muy tonificante. Es una bebida oriental. Salud. Me gustan las bebidas exóticas, afrodisíacas. ¿Me sirves otra? Las que tú quieras, mi vida. Mejor ve por la botella. ¿La botella? Sí. Bueno. ¿Estás segura de que no nos conocimos antes? ¿Por qué no me invitas a bailar esta pieza? ¡Tócale! Ay. Eres una mujer agresiva, ¿eh? ¿Y eso te molesta? ¿Eh? ¡Sí, me encanta! ¡Ay, no tan a prisa! En esta vida no hay que ser tan aborazado. ¿Qué te molesta que te abrace? ¡Venga! ¡Ay, no me apretes tan fuerte que me siento muy nerviosa! Tengo calor, mucho calor. ¿Qué tal si nos tomamos una copita para entrar en calor? Digo, para entrar en frío. Yo no sé lo que estoy diciendo. Bueno, nos tomamos una copita, ¿cuál es la mía? Esa es mi copa. Sí, ya lo sé. ¿Sabes por qué te la quité? No, ¿por qué? Porque quiero conocer tu secreto. Brindemos. Pero... ¡Salud! Pero no con esa música, está muy fúnebre. ¿Por qué no pones otra cosa? Pero por fin, ¿cuál pongo? La que sea, ¿sí? ¿La que sea? No. Sí. Bueno. ¿Te gusta? Sí. Esa es preciosa. ¿Bailamos? No. Brindemos. Bueno. Prométeme una cosa. Que pase lo que pase, no me guardarás rencor. ¿Por qué lo dices? Porque presiento que... no nos vamos a volver a ver. No. Eso no. Tenemos que vernos... y vernos siempre. Digo quizás porque a veces me fallan. Salud. Porque no nos separemos jamás. Jamás. Ahí voy a quitar la música. ¿Otra vez? Después del brindis, hay que cambiar el fondo musical. ¿Algo fúnebre de nuevo? ¡Alegre! ¿Sería más propia una música más suave? Anda, no seas caprichoso. Ven a bailar esto. Mi linda.
Insisto en que pongamos algo más suave. ¿Qué? ¿Estás perdiendo tus energías? ¿Perder mis energías? ¿Yo? ¡Estás equivocada! ¡Es que soy un toro! Azotó la res. Ya está completamente dormido. Ahora el siguiente paso. ¿Es suficiente la altura? Esta vez no fallarás. Ricardo, te has demostrado a ti misma que eres decidida y que tienes sangre fría. Ha llegado el momento en que tienes que demostrar tu arrojo. ¿Y qué mejor prueba que arrojarlo por el balcón? De fallar. ¡A volar, gaviota! Lo lograste, Elsa. Ahora vete. ¡Vamos! Sería peligroso que te vieran aquí. ¿Cómo se atreve a entrar en mi cuarto? Ah, no digas tonterías. Tengo que decirte algo muy importante. No tenemos nada de qué hablar. Juan acaba de tener un accidente. ¿Y a mí qué me importa? ¿Nada? ¿Es que no entiendes? ¿Cómo? ¿Qué dices? Ha tenido un accidente y está metido en un problema muy grave. ¿Un problema? ¡Qué raro! No entiendo. Se cayó de un edificio desde el octavo piso. ¿Y se mató? No.
¿Cómo que no? ¿Eh? ¿Cómo pasó? Ah, pues cayó arriba de la canasta de pan de un panadero que pasaba en ese momento. Qué suerte tienen algunos. ¿Eh? ¿Y qué le pasó? Juan se quebró una pierna, pero el panadero se murió. 0 y van 4. Así que el panadero sí y él no. ¡Qué lástima! Sin deberla ni temerla, pobre hombre. Bueno, pero Juan es el responsable de esa muerte. Lo malo es que no se acuerda de nada. No sabe cómo sucedió. Afortunadamente. ¿Qué dices? Digo que afortunadamente no le pasó nada. Ah, pero sigue siendo responsable de esa muerte. Yo creo que se emborrachó, se tropezó y se cayó. ¿Y dónde estaba? Pues estaba en mi... ¿En dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿En dónde estaba? ¿Dónde estaba? Te estoy preguntando a ti, ¿dónde estaba? Ah. Estaba en el departamento de un amigo con una amiga. Ah, con una amiga. Sí. No me digas. Sí. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, porque yo... ¿yo? Sí, él me lo dijo. Sí. ¿No dices que no se acordaba de nada? Bueno, no se acordaba de nada de lo que pasó después. Tú estabas con él. ¿Qué insinúas? ¡Nada! ¡Nada! ¿Ya vas a empezar con tus estúpidos celos? ¡No me insultes! Pero si no te insulto, mamá, simplemente te estoy dando una explicación de lo que pasa. ¡Eres un bárbaro! Yo he venido aquí, te estoy explicando... ¡Mal compañero! No se ¡fuera! ¡Largo de aquí! Loca. ¡Largo! ¡Loca! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, Ricardo. Descansa en paz. ¿Perdona? Sí, no, voy por un poco de té. Ya se está enfriando.
¿Por qué te molestaste tú? Es que no hay servidumbre. Tuve que despedirla por la situación económica de Ricardo, que es bastante mala. Negocio que fracasa y todo se acaba. Ay, pobre Ricardo, está desesperado. Y yo muy preocupada porque es capaz de cualquier locura. ¡Ricardo, no! ¡Por Dios, Ricardo, qué hiciste! ¡No, Ricardo, por Dios! ¡No es posible! ¡Ay, Ricardo! ¡Ricardo, por qué lo hiciste! Calma, calma, ay, Elsa. Quiero suicidarte y ahora estará más tranquilo. ¡Ricardo! ¡Háblame! ¡Contéstame! ¡Ay! ¡Ay, no! Es perfecto, Elsa. Perfecto. Un crimen perfecto. Ahora realizarlo. Ahora, Elsa, primero a grabar el disparo. ¡Nepomuceno! ¿Quién agarró mis pantuflas? En esta casa ya nadie me hace caso. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sí? ¿Entonces van a venir? No tarden, tenemos mucho de qué hablar. Hasta pronto, Dios. Señora, ya nos podemos ir. ¿Pero cómo? Todavía están aquí. Es que queríamos que... Ya les dije que les daba un mes de vacaciones, les di dinero, les di todo. ¿Qué esperan, que me arrepienta? No, no, señora, muchas gracias. Ahora mismo nos vamos. Bueno. No, es muy temprano. No puede ser él. Es él. Deténlo, Elsa. No debe morir todavía. Espera que lleguen tus amigas. ¡Ricardo! ¿Es a mí? Pensé que no me dirigía a usted la palabra, señora. Necesito hablar contigo. No tengo tiempo. Tiene que ser ahora o nunca. Está bien. ¿Qué quieres? Ven, siéntate a mi lado. ¿Ah? ¿Y eso? ¿A qué se debe esa actitud? ¿Por qué lo dices? Pero es que tú siempre estás buscando la hora para pelearte conmigo. No, no me culpes a mí. Tú eres el causante de todo con tus constantes francachelas. Mira, Elsa. Si me emborracho y me desvelo, es porque necesito olvidarte. Tú eres una mujer sumamente metódica. Todo lo quieres a una hora precisa o de lo contrario, nada. ¿Y qué te imaginas? ¿Que voy a estar día y noche esperándote con los brazos abiertos? No, pero por lo menos interesarte en mí. No me dejas explicar nada. Todo te lo imaginas. Y lo malo es que lo que tú te imaginas, piensas que es verdad. Sí, ahora ya eres un santo. ¿No? No soy ningún santo, pero tú eres la culpable de todo. Cuando me desvelaba trabajando en la oficina, me reñías. Después, me ignorabas. Así que decidí llamarte la atención. Desgraciadamente no lo he conseguido nunca. Está bien. Yo soy el monstruo que te ha ignorado y que te ha encauzado por el sendero del mal. ¿Ves? ¿Lo ves? Ya empezaste con tus ironías de siempre, Elsa. ¿Y qué otra cosa quieres que te diga? Pues reconocer tus errores como yo reconozco los míos. Ay, pero si solo sabes hablar de tus gracias. La persona que te oiga, que te escuche, pensará que eres un estuche de monerías. No, 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 no soy ningún estuche de monerías. Debo reconocer que yo también me he portado mal contigo. Bueno, es más, hasta puse un departamento para irme a vivir allá. Y dejarte a ti aquí, tranquila, en paz y feliz.
Pero no he podido. He tratado de olvidarte por todos los medios posibles, pero todo ha sido inútil. Debo confesarte que no puedo compararte con ninguna mujer. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Que a pesar de todo, te sigo queriendo. Ricardo, ¿por qué no me dijiste eso antes? Nunca me has dado tiempo. Yo también tengo algo que decirte. Mi vida, ¿por qué no olvidamos todo y volvemos a empezar otra vez? Ay, es que han pasado tantas cosas. Ay, yo no me voy a poner a llorar. No llores, mi cielo, no, muñequita. No llores, a ver, uno empecita la trompita para la... qué cosa, Es que te amo y te quiero tanto. Yo te adoro, mi vida. Deben ser Pilar y Aída. Espérate, mi cielo, no abras. Cielo, están afuera esperando. ¿Por qué no abrirán esos criados la puerta? Los despedí, les di unas vacacioncitas. Mejor, mi cielo, así están los dos solos. Están afuera esperándome. No importa, déjalas que sigan tocando y se aburran cielo, y se vayan. Y así cielo. Pasaremos nuestra segunda luna. Ay, no, cielo, que me pones nerviosa. No, mira, por favor, no. Ay, no, Ricardo, no. No, es mío, es mío. No, no me sigas. No me sigas. Por favor, por favor. Ay, que la agarro, que la agarro. Ay, no, mi amor, estate quieto, por favor. Por fin vamos a ser felices. Venga, señor, no, carro. No, por favor, ahí, mira, ahí, no, fuera, ay. Se me olvidó quitar la pista. ¿La pista? Ya no puedo. Todavía no me explico cómo pasó. Ni yo tampoco. La justicia. Ah.